Pues bueno, yo soy Daniel González, soy psicóloga infanto-juvenil, especialista en neurodiversidad, específicamente lo que es autismo y TDAH. Y actualmente en ISEP, bueno, a no lo conozco ahora como docente, sino que yo fui alumna de ISEP hace aproximadamente unos 10 o 9 años. Y realmente ahora ya me toca estar del otro lado como docente. Y si tuviese que decir para mí qué es ISEP, diría que aquí en España ha sido como que mi casa de estudios. Cuando uno sale de la carrera sale como que con mucha teoría y en ICEP el primer máster que yo hice es este, donde estoy dando también clases, que es de clínica infantil y juvenil. Y creo que fue la mejor decisión que tuve. Y digo por qué la mejor decisión, porque el hacer un máster donde los profesores son personas que también están dando terapia, también te dan como muchas herramientas. Y la parte práctica para mí fue fundamental y más que nada en esa época que yo acababa de salir de de la carrera y siempre pensé como que quería, ¿no? Como también estar del otro lado. Realmente hice las prácticas con una de mis docentes que ahora somos colegas y realmente al decir todo esto ya no solo ha sido como mi casa de estudios, sino la que me ha dado también la oportunidad de poder seguir creciendo profesionalmente. Y bueno, y como docente sigo en la misma línea. Eh, las clases van muy dirigidas al tema práctico porque creo que es una de las cosas que más enseña, ¿no? El poder también traer casos reales que tenemos en la terapia y poder trabajar herramientas que también nosotros utilizamos, creo que es beneficioso para los alumnos, para las alumnas y también para mí como profesional, ¿no? Y poder poner como todas las ideas que tenemos en nuestra cabeza, el poder ponerle una estructura, también creo que es beneficioso para nosotros.